Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en el programa Momento Económico, en una emisión que el día de hoy tiene por tema Economía y Guerra, Economía y Construcción de la Autonomía en Rojava. Es una emisión en la que hemos tenido a bien invitar a la doctora Cisaslan, a quien voy a presentar en unos momentos más, pero antes de eso les quiero mencionar que todos los datos de contacto relativos a este programa los van a poder observar en la pantalla a lo largo de toda la emisión. Y ahora sí, voy a proceder a presentar a nuestra invitada, la doctora Asise Aslan. También pueden ver en la pantalla algunos datos más sobre su trayectoria académica. Yo solamente querría agregar que ella pues ha estado realizando un postdoctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también ha sido docente tanto en el Colmex como en el programa de posgrado en estudios latinoamericanos como profesora invitada. Entonces, ¿cómo estás? Bien, David, gracias. Muy bien. Hemos preparado pues algunas preguntas para abordar con Asise sobre distintas problemáticas, una que tiene que ver justamente con lo que ocurre en Kurdistán, en toda esa región del planeta, pero es una problemática pues sumamente compleja. Entonces vamos a intentar de que la información que nos aporte nuestra compañera pues sea lo más precisa y sencilla posible para un público como el de México, que quizá no estamos tan habituadas y habituados a conocer de estos contextos. Entonces, en primer lugar, pensando en lo que nos vendría a la mente como el conflicto en Siria, pero que por supuesto tiene distintas escalas y dimensiones, pues le querríamos preguntar a Cisse justamente cuál es ese contexto para comprender lo que está ocurriendo con la guerra en Siria, por ejemplo, a partir no de esta idea de los estados nacionales, sino de los pueblos que hacen parte de esas escalas del territorio y que han coexistido históricamente en esa región. Esa sería la primera pregunta, Cisse. Muchas gracias, David. Pues sí, hoy en día sí necesitamos hablar de los kurdos, especialmente los kurdos que hoy en día están viviendo bajo de la guerra, pues tenemos que hablar primero de Siria, porque el contexto que están existiendo los kurdos, tanto su autonomía, está existiendo desde abajo de la guerra de Siria, que hoy en día hace más de una década que está siguiendo esa guerra. Y pues como para entender también la guerra de Siria, pues tenemos que ir también un poco contextualizar históricamente cómo de dónde surgió, digamos, a esa guerra. Y en ese sentido, pues nosotros hacemos, por ejemplo, un análisis que necesitamos ir hasta la fundación del Estado-Nación, cómo surgió Estado Sirio, ¿no? El contexto que surge los Estados-Naciones en Medio Oriente, tanto el Estado Sirio, pues después de Primera Guerra Mundial, donde se fundan Estados-Naciones bajo el mandato de Inglaterra y Francia, y que Siria se queda bajo el mandato de Francia hasta 1953. Más de cuatro décadas se vivió bajo el mandato de franceses, y por eso como el proceso de mandato era para que el Estado sirio podría ser un Estado soberanía, un Estado hegemónica en su territorio. Pero ese proceso vino después de un proceso de conflicto, tanto Imperio Otomano, el proceso de toda la colonización en su región, y luego como el trato de Lausanne, que hoy en día, este año se cumple 100 años de ese trato, es decir, la fundación de Estados-Naciones en Medio Oriente. Entonces, desde ahí, digamos, Estado Sirio se funda, pero bajo de la protección de franceses, que, digamos, el Estado en sí es musulmán, pero el mandato es cristiano. Entonces, desde ahí empieza un conflicto, digamos, en nivel social, político, entre cristianos y musulmanes, que pues los franceses empiezan a apoyar como minorías cristianas en este sentido en Siria, y luego como el gobierno que digamos el gobierno en ese momento sería un gobierno títere, uh-huh. Y que se está apoyado por la comunidad musulmana, etcétera. Entonces
Pues franceses, después de tantos tiempos y tanto de insistencia de los locales, pues ya salen en 1953 de Siria, pero luego lo que pasa, justo como viene el proceso de entonces quién va a gobernar el nuevo país, el nuevo estado, que es Estado de Siria. Pero en este momento, pues se va como no están crecidos los partidos, no están crecidos políticamente ningún movimiento, y empieza lo de golpes de ejército. Entonces, así como digamos hoy el régimen de Esad, el régimen de Baas, que es un partido de insurrección, así se llama, entonces vienen a tomar el poder en 1962 con un golpe militar. Es decir, el presidente de hoy, el hijo de quién hizo el golpe, quién fue comandante de ese golpe y quién dominó el país con único poder, con único partido, hasta, digamos, 2010. En 2010, pues ahí lo vemos que pues ese conflicto tanto de religioso y tanto como entre militar, sin partido, sin como movimientos sociales, etcétera, pues empieza a surgir a través de Primavera Árabe un proceso de conflicto interior contra el gobierno del Esad, pero luego se convierte en una guerra civil. Muy bien. Bueno, ahí ya nos aportas algunos elementos, y quizá para descender un poco más, o en el sentido de la escala, ¿no? De esa gran idea del Estado-Nación, y porque nos interesa mucho que nos cuentes un poco más adelante sobre el proceso de Rojava, que por cierto aquí pueden ver el libro de Asise, Economía Anticapitalista en Rojava, que es justamente el resultado de su investigación doctoral y que ganó el premio de la cátedra Jorge Alonso. Como nos interesa mucho que más adelante nos hables también sobre Rojava, cuéntanos un poco sobre la historia del pueblo kurdo, que es muy poco conocida en México. Sí, digamos, en este contexto de tanto de golpes, un Estado-Nación y que apoyado por también en contexto de Unión Soviética en esta historia, ¿no? Digamos, todo ese proceso de la creación del Estado sirio también es el proceso de influencia de Unión Soviética hacia la región. Uh-huh. Digamos, en ese contexto, pues los kurdos, ¿dónde aparecen, no? Pues tenemos que ver, entonces, cuando mientras que fundaban Estado-Nación en Medio Oriente, pues los kurdos ahí, justo como eran un pueblo originario de la zona de Medio Oriente, de Mesopotamia, y que cuando fundaron Estados-Naciones, el pueblo kurdo no se fue contado, no se fue reconocido, no se fue contado como una nación diferente. ¿Y qué pasó? Pues el de cuando dividieron, digamos, la tierra original de Imperio Otomano entre Irán, Irak, Siria y Turquía, pues esas tierras que donde vivían los kurdos también con armenios, con turcos, con árabes, con otros pueblos, con suryaníes, pues se fue solo a pasó a la hegemonía de los estados-naciones, que era Turquía, Irán, Irak y Siria, que hoy en día, digamos, esos países siguen en esa zona. Entonces, la tierra que donde vivían, el territorio que donde vivían los kurdos en Mesopotamia, se fue dividido entre esos cuatro países. Y se fue fragmentado el pueblo kurdo entre esos cuatro países. Y así como, digamos, empieza el proceso de colonización. Es decir, el territorio ya estaba colonizado bajo de imperio persa e imperio otomano desde largo historia, miles de años, pero luego como viene una nueva colonización, un nuevo proceso de colonización a través de la fundación de Estados-Naciones hegemónicas que vienen con unas constituciones que solo reconocen la ciudadanía y solo conocen su etnia o su nación. Es decir, Turquía conoció que el país son turcos, Irak conoció que dijo el país son árabes, los persas dijeron que solo aquí viven persas y en Siria también árabes. Uh-huh. Entonces, todos otros los pueblos fueron, digamos, negados. Entonces, como el pueblo armenio que se fue negado, pero su negación no fue suficiente y se generalizaron como un genocidio para exterminarlos. Uh-huh. A los kurdos no podían hacerlo eso porque eran musulmanes, no eran cristianos, entonces no podían justificar el nivel social a ese proceso de colonización. Uh-huh. Entonces lo que hicieron, negar y decir que no existen los kurdos en Medio Oriente.
Incluyendo la lengua. Incluyendo la lengua, no solo como de, en sentidos de como cuerpo, lengua, también las tradiciones, cultura. Por ejemplo, llegaron a prohibir a cómo vestir tradicionalmente, o llegaron a prohibir, por ejemplo, canciones. Cambiaron todos nombres de cerros, calles, ríos, montañas. Entonces, como empezó a un proceso de arabización y turquificación en la persificación, digamos, en este sentido, y que para que ya los kurdos, digamos, no aparezcan a ningún oficio, a ningún lugar, ni legalmente, ni en socialmente. Y quizá más acercándonos a la época actual, ¿qué elementos hacen parte de este conflicto que hay en esa región? Te mencionaré dos posibles aspectos: el de los elementos étnico-religiosos que ya estabas empezando a abordar, o por ejemplo lo que podríamos denominar los bienes naturales, y voy a referirme específicamente a los hidrocarburos fósiles o el petróleo. ¿Qué papel juegan en el conflicto en la actualidad? Yo creo que desde México, como en otra parte del mundo, cuando miramos a Medio Oriente, pensamos que siempre ahí están como peleando por petróleo, o están porque son como hay conflictos interios, como conflictos religiosos y étnicos. Es cierto que a nivel social existen esto, a nivel económico, por ejemplo, hay una pelea, hay un hay una guerra para dominar quién va a ser como dueño de todas esas recursos, petróleos, etcétera. Pero yo quisiera rescatar quizás algo que no está en punto de vista. El conflicto está generado por el nivel, como por los países que no son parte de Medio Oriente. Es decir, por ejemplo, cuando Kurdistán se fue dividido, o cuando repartieron todo el territorio de Imperio Otomano entre Estados-naciones, ¿quién hizo a ese acuerdo? Pues hizo Inglaterra y Francia. Entonces luego ese proceso se fue apoyado también por Estados Unidos y de Rusia. Entonces, digamos, todo el conflicto que está, tanto tiene que ver con los países de ahí, como con los estados-naciones de la zona, que tratan de llevar como una política hegemónica de dominación, pero al mismo tiempo, pues todos otros países que para los pueblos de ahí, que son países imperialistas, que están ahí y están tratando de siempre a generar un conflicto en una guerra, y que desde muchos años, ¿no? Es que hoy, por ejemplo, hablamos de Siria, pero poco tiempo antes, como Rusia abrió una guerra contra Afganistán, luego Estados Unidos viene también a hacer una guerra en Afganistán, luego como otros países que nunca se terminaron de salir de ese proceso de guerra. Entonces yo creo que es importante como ver cómo lo mueven otros países, como que no son países de territorio, pero pues sí tienen mucha influencia para generar esa guerra. Y otro como claro, es como pues hay un, digamos, en la zona de donde está Kurdistán y donde todo ese conflicto de Siria, pues es una zona de, tiene muchas reservas de petróleo, y hoy en día, pues, y además es un petróleo que es muy fácil explorar. Entonces, por eso como no tiene tanto gastos para, no tienen que invertir mucho dinero para sacar esas reservas, y entonces por eso como, por ejemplo, ahí, pues entre Rusia, entre Estados Unidos y también Unión Europea, Europa, ¿no? Todos esos actores, pues está ahí. Pero entonces, pero hoy en día en Medio Oriente ya esa guerra no se puede ir a través de los estados-naciones. Lo que hacen entonces es generar grupos armados. Entonces esos grupos armados parece que se pertenecen, digamos, a ese conflicto étnico-religioso que estamos, digamos, nombrando así, ¿no? Como guerra civil. Entonces, por ejemplo, últimamente, bueno, los talibanes, por ejemplo, ¿no? Es como vienen de Afganistán, pero realmente están armados primero por Rusia y luego por Estados Unidos. Y, por ejemplo, luego últimamente lo vimos que en 2013 salió como una fuerza armada, que Estado Islámico, que quería hacer yihad en toda parte de Medio Oriente y todo en el mundo, ¿no? Pero ¿quién creó entonces? No que los pueblos
se arman y dicen que vamos a hacer una guerra contra uh-huh. cristianos. Más bien como algunos, digamos, actores se apoyan a algunos líderes y esos líderes generan como movimientos y llegan a tener como bases populares o como llegan a tener como una resonancia social y eso como genera, digamos, un conflicto étnico, un conflicto esto, pero en realidad es como yo lo que hago como ahí pues un análisis escuchando los pueblos de Kurdistán y tanto de norte de Siria, pues lo que ellos me han dicho, pues realmente los kurdos y árabes entre sí no tienen problema. Lo que genera ese problema son estados y son otras fuerzas uh-huh. que no tienen que ver con la historia, con la convivencia. Bueno, vamos ahora, muchas gracias, así se vamos a hacer una pausa y después retomaremos algunos elementos de esto que estamos conversando. Les indicamos también que sigan, por supuesto, las redes sociales que aparecen en su pantalla y en un momento regresamos. Durante las últimas décadas del siglo XX y lo que va de la presente centuria, hemos asistido a una modificación sustancial en las modalidades de la guerra. Esto se aleja del canon construido a partir de la conformación del orden westfaliano y hasta la finalización de la Guerra Fría. Es por ello que ahora se generalizan formas de guerra irregular en las que participan estados y distintas expresiones de violencia armada organizada, entre las que podemos señalar ejércitos privados, insurgencias, grupos paramilitares de distinto signo e inclusive estructuras armadas de la economía criminal. Para dar cuenta de este proceso, recurrimos al informe War Report de la Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, cuya última edición se remonta a 2018, es decir, aún sin la guerra entre Ucrania y la OTAN contra Rusia y sus aliados. En aquel momento se contabilizaban al menos 69 conflictos armados ocurriendo en el territorio de 30 estados, en Afganistán, Azerbaiyán, República Centroafricana, Colombia, Chipre, República Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Georgia, India, Irak, Líbano, Libia, Mali, México, Moldavia, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Palestina, Filipinas, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tailandia, Turquía, Ucrania, Sahara Occidental y Yemen. De esos 69 conflictos, los de carácter internacional se desarrollaban en el territorio de 7 estados, entre India y Pakistán, Ucrania y Rusia, así como Siria y los diferentes estados pertenecientes a la coalición liderada por Estados Unidos en Siria. Además, había una serie de conflictos armados internacionales de corta duración entre Libia y Egipto, Israel y Siria, Israel e Irán, así como Turquía e Irak. Además de ello, se contaban ocupaciones beligerantes en partes de 10 estados y territorios: Azerbaiyán, Chipre, Eritrea, Georgia, Líbano, Moldavia, Palestina, Siria, Ucrania y Sahara Occidental. Pero centrémonos ahora en los conflictos armados no internacionales, que son definidos por la Ley Humanitaria Internacional como una situación de violencia armada regular e intensa entre las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente el Ejército, y uno o más grupos armados organizados no gubernamentales. También puede ocurrir en una situación de violencia armada intensa entre dos o más grupos armados organizados dentro de un estado. Desde esta perspectiva, en 2018 ocurrían al menos un total de 51 conflictos armados no internacionales en el territorio de 22 estados, a saber, Afganistán, República Centroafricana, Colombia, República Democrática del Congo, Egipto, India, Irak, Libia, Mali, México, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tailandia, Turquía, Ucrania y Yemen. Bueno, pues estamos de vuelta en esta emisión de Momento Económico, donde estamos abordando el tema de la relación entre economía y guerra. Como pudieron escuchar y observar en la cápsula precedente, es una situación que es bastante generalizada a nivel mundial y por lo tanto pues tiene muchísimas implicaciones
en la economía de los países y fundamentalmente yo diría en la economía de la gente, en la cotidianidad. Para seguir hablando de este tema, vamos a hacerle algunas otras preguntas a nuestra invitada, la doctora Asise Aslan, y vamos a iniciar preguntándole, ella es de formación economista, pero es una economista crítica. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que consideras es dominante en la disciplina económica en la actualidad? Pues sí, en contexto de Medio Oriente, la economía dominante es una economía centralizada, dominada por los estados. Y en Siria, en sí, fue así. Como esa influencia de Rusia y también el proceso de Estado-Nación, pues le generalizó como justo como que fueron como único partido, único nación, único ciudadana. Entonces también trataron de hacer la economía única. Es decir, como el Estado era mayor inversor y el Estado era como mayor que se era distribuía también los bienes y todos los servicios, etcétera. Entonces tiene una economía centralizada y también industrializada, pero eso no significa que no hay neoliberalismo, por ejemplo. Entonces, después de justo como el proceso de la guerra siria, como de conflicto y toda la primavera árabe, tiene que ver como esas, encima de ese centralismo que trata de sentar como un neoliberalismo occidental, un neoliberalismo que no quiere, digamos, los estados, quiere como inversiones propias, pero en la zona no hay un crecimiento de burgueses, solo hay como un clase de grandes comerciantes. Entonces, desde ahí empieza como, digamos, a el conflicto económico que termina con un conflicto de guerra, ¿no? Muy bien. Y a contramano de esto que nos relata ahora Asise, preguntarte cuál es la perspectiva sobre la economía que se ha estado construyendo específicamente en Rojava, que es algo que has trabajado con mucha profundidad, y cuáles son sus fundamentos. Sí, esa centralización justo como lo que había generado como una industrialización en la área de agricultura. Justo lo que hoy en día, entonces lo que están haciendo en Rojava a través de la revolución de Rojava y toda la perspectiva de autonomía democrática, pues es lo que intentan romper, digamos, a esa industrialización de agricultura y de la producción que solo simplemente se hacía a través de trigo, y entonces diversificar la producción agrícola. Y pues eso se hace como bajo de la todo discusión de economía social, que es una economía donde se busca organizarse a través de cooperativas, a través de las comunas, a través de diferentes unidades que sean como que se colectivizan la actividad económica, tanto para los pueblos, tanto para las mujeres, y que así como que se pueden a tener una economía sostenible. Porque en el tiempo de toda la dominación del Estado, del régimen, una cosa que había pasado, el pueblo no tenía ninguna determinación sobre ni qué producir y cómo producir. Entonces el Estado lo que pedía, todas las tierras eran de Estado, entonces el Estado pedía que gente trabaja en sus tierras y le produce como trigo, y en este trigo pues lo llevaba a sus silos y lo intercambiaba como con otros países, o vendía, o como procesaba, por ejemplo, harina, y que traía a dar como igual a sus panaderías. Entonces, y así como que dominaba hasta pan del pueblo. Entonces, si el Estado no se le daba pan, entonces el pueblo no tenía nada a hacerlo, ni podría comprar. Es decir, es un poco interesante como en ese sentido economía de ahí, como el Estado como el dueño de todo, como parece la sociedad en sí, como era siempre que tenía esas terratenientes, pero el Estado es gran terrateniente en ese sentido, y el Estado lo dice qué va a comer el pueblo y cómo va a comer. Entonces, desde ahí como cuando empieza a generar ese proceso de la revolución y la autonomía, que es una autonomía democrática, una autonomía sin Estado, es decir, entonces una economía que estaba dominada por el Estado, hoy en día se organiza a través de colectivización del pueblo sin Estado, y
en perspectiva de una economía que se puede generar como libertad para las mujeres, que sea como una economía ecológica. Es decir, por ejemplo, toda la industrialización de agrícola pues no era nada ecológica. Uh-huh. Y es muy difícil, por ejemplo, convertir, volver a recuperar la economía sustentable, economía que respeta la naturaleza, la economía que se puede generar en sentido de Mesopotamia. Porque Mesopotamia es donde fue la neolítica de ese continente. La revolución neolítica pues se hace a través de justo lo que dicen domesticación del trigo, pero uh-huh. yo siempre digo una colaboración de las mujeres con la naturaleza que generó, le dio a posibilidad a esa revolución neolítica. Pues hoy en día la agricultura sigue siendo con esas formas, se está haciendo con las formas naturales, es decir, si no hay lluvias, pues no hay producción. Entonces, por eso es la de justo todo esa, nosotros siempre decimos, todo ese proceso de guerra también hasta nos ha quitado las lluvias, ¿sí? ¿No? Entonces, uh-huh. tenemos que recuperar hasta las lluvias, porque la de, pues la tierra, si es simplemente es una producción, uh-huh. ahí tampoco no genera como un ámbito natural. Entonces, lo que hace economía social desde sus fundamentos de colectivización de tanto de recursos, tanto de las tierras, por ejemplo, todas las tierras que antes pertenecían al Estado, hoy en día en norte de Siria son tierras comunales donde se trabajan las cooperativas. Y bueno, como no solo agricultura, es importante agricultura porque es la de, digamos, mayor sector de la sociedad, pero hay también otros sectores que donde se hacen como justo a convertir a esos nuevos productos, porque hay una diversificación de productos ahora, y convertir, digamos, a esos productos en segundos productos o ir como generalizando. Pero lo importante es que siempre preguntar qué es la necesidad de la sociedad. Entonces, toda la producción y todo lo de la organización de actividad económica se hace a través de las necesidades colectivas que se definen a través de la construcción de las comunas. Es muy complejo toda la de construcción uh-huh. de la autonomía ahí. Entonces, tal vez no nos da tiempo para hablar. Pero lo que pasa es que justo la sociedad, mientras que se organiza en las aldeas, en los barrios, como las comunas, discute sus necesidades y luego, dependiendo de esas necesidades, para satisfacer sus necesidades, pues junta recursos. Esos recursos pueden ser tierra, pueden ser trabajo del fuerza de trabajo, puede ser como el conocimiento de la producción o como tratar de encontrar semillas, pero el proceso total de economía se trata de colectivizar. Entonces, eso es la economía social que hoy en día están construyendo en Rojava. Y lo importante de esa economía, obvio que se hace bajo todas las condiciones de guerra. Uh-huh. Y digamos como que no es una economía social totalmente creado, pero tiene la sociedad y las comunidades de ahí tienen un esfuerzo para autodeterminar a su economía, que la economía no sea como encima de la sociedad, uh-huh. que la economía sea la actividad de la vida. Bueno, en ese sentido, yo te preguntaría, digamos, quizá definiendo esto que planteas al final, de, digamos, un esfuerzo social de reproducción de la vida, ¿no? De las condiciones que hacen posible la vida, digamos, esa es una manera de sostener también una cierta economía en un contexto de guerra, que es algo similar a lo que ocurre acá en México con las comunidades zapatistas que están bajo asedio paramilitar, de privilegiar la reproducción de la vida, ¿no? Pero bueno, en el caso de Rojava está por un lado eso, y por otro lado la gente que está en la otra economía de guerra, que más bien es producir armas o las condiciones para hacer la guerra. Tenemos poquito tiempo, entonces te pido que seas un poco breve. Sí, pues es difícil, es como abordar ese tema. Yo creo que unas de cosas que yo cuando me fui a Rojava pensaba como que me iba a ir a una zona que no había nada, pero fue al contrario. Era como el mercado más amplio que había visto como en otros lugares. Entonces había todo. Es decir, como todas las cosas vienen a algún sentido, tanto como las armas, pero también como el de hasta peluches, como no, algo que estábamos leyendo. Pero
Pero ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, se puedes encontrar en los peluches, pero no puedes encontrar medicinas. Claro. Si puedes encontrar armas, pero no puedes encontrar, por ejemplo, algunas máquinas que necesitan, por ejemplo, para reproducir algunas cosas. Entonces, como hay una economía de guerra bien selectiva, como los países que rodean a Rojava, que se ponen en embargo económico, ¿no? Y ese embargo lo que genera, hay unas cosas como de demasiado, pero otras cosas que Okay. es de ausencia. Mucha Entonces, carestía. y eso como lo que hacen justo para golpear, digamos, a la sociedad desde ausencia, desde crear como que gente que pida esas cosas o como esas, digamos, las necesidades colectivas sean un parte del negocio por intercambio de petróleo. Ya. Esta es la dinámica que ahí lo generan. Es decir, por ejemplo, lo cierran aduanas, se ponen embargo y dicen que pues, si nos dan como cuántos toneladas o como litros de petróleo y A que les cambio. podemos abrir la aduana para que se pasen como cosas, ¿no? Entonces eso se ha generado como momentos muy difíciles. Pero desde adentro, entonces, ¿cómo se tratan de romper? Eso yo creo que es la parte importante. Muy bien. Bueno, vamos a una nueva pausa. Consulta en las redes sociales toda la información relativa a este programa en los cintillos que aparecen en pantalla y regresamos en un momento. El pueblo kurdo es heredero de una larga historia que, entre otras cosas, se ha caracterizado por haber sido dispersado en cuatro países. Esto tiene uno de sus principales puntos de inflexión con el resultado de la Primera Guerra Mundial, que supuso el desmembramiento del Imperio Otomano, lo que modificó el contexto de la región por completo. El pueblo kurdo quedó atenazado entre los nacionalismos locales, turco, árabe, persa y otros, que, por lo general, han negado sus derechos elementales, incluso su misma existencia, y también entre la política de las grandes potencias preocupadas solo por sus intereses estratégicos y económicos. En ese contexto, el pueblo kurdo ha tenido que posicionarse en conflictos que le superan y en los que, en ocasiones, ha sido instrumentalizado, por ejemplo, en la guerra Irak-Irán de 1980 a 1988 o en las guerras del Golfo de 1991 y 2003. Bien, pues estamos de vuelta en esta emisión de Momento Económico con la temática Economía y Guerra y también profundizando, aprovechando la presencia de la doctora Cissi Aslan sobre el proceso de Kurdistán y de Rojava. Bueno, les agradecemos muchísimo por la atención y vamos a iniciar esta ronda de preguntas. Primero, quizá que nos hables un poquito, ya nos especificaste cómo fue en el caso de Siria, pero este proceso mucho más general de las llamadas primaveras árabes, que también hay gente que les llama revoluciones de colores, digamos, ¿qué otras modalidades o qué otras cosas ocurrieron en ese marco de las primaveras árabes? Pues yo creo que el evento que lo que ocurrió y que se generó todo como unas revoluciones en toda la zona fue como justo, ¿no? El de Mohamed Bouazizi, que era como un vendedor ambulante y que se vendía pues ahí cosas para sobrevivir en contexto de neoliberalismo que estaba generalizando más pobreza para toda la sociedad. Y luego viene como policías y lo toman su carrito y lo golpean y pues le quitan única cosa que también él tiene para sobrevivir, ¿no? Entonces lo que hace él pues se va enfrente de la autoridad estatal, de la policía, y se enciende a su cuerpo. Entonces, digamos, eso es un mensaje muy fuerte para todo Medio Oriente, porque encender el cuerpo en Medio Oriente significa que ya no tengo nada para vivir.
Entonces, el pueblo entonces recibió ese mensaje muy fuerte, y no solo en contexto de Siria, se fue recibido todo por toda la zona, ¿no? Entonces ahí empieza desde Túnez, desde Egipto, y luego como países, como lo digamos sociedad, empieza a levantar contra esos gobiernos que eran dictadores, eran como militarizados, policiados y neoliberales. Y neoliberales. Entonces, y el pueblo pobre y que no tiene ninguna autodeterminación. Entonces, digamos, todo esfuerzo que se hicieron para cambiar los gobiernos realmente era también para cambiar las condiciones de la vida. Pero, por ejemplo, vimos que en guerra de Siria, pues tanto muertos, pero no hay nada de cambio. Uh-huh. Al contrario de eso, en Rojava, por lo menos, justo como que viene con una perspectiva de la autonomía, que es, digamos, sostenida por esa economía social, entonces se logró cambiar condiciones de la vida, condiciones económicas para los pueblos de ahí. Y entonces, en ese sentido, digamos, el de Primaveras Árabes, cambiaron los gobiernos, uh-huh. Pero los nuevos gobiernos siguen con esas políticas neoliberales. Entonces, esa imagen los muestra a los kurdos que no hay que apostar por construcción de un Estado, uh-huh. Hay que apostar para una autonomía de los pueblos y autodeterminación de los pueblos desde sus economías, desde sus comunas, desde sus asambleas, uh-huh. Desde nivel político, y así lo hacen. Muy bien. Y bueno, entrando a quizá un tema que por supuesto suscita mucho interés en México y en América Latina, ha sido muy destacado, por un lado, este proceso de construcción de la autonomía en Rojava, que por supuesto nos interesa que lo puedas ampliar, pero específicamente el papel de las mujeres en ese proceso ha recibido muchísima atención en todo el mundo y específicamente en América Latina también. Entonces, en ese proceso de construcción de la autonomía, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres? Pues mujeres son protagonistas, son dirigentes, son sujetos de ese proceso. Pero justo como que las mujeres se ven desde el mundo como que si fueran solo como armadas y que se están haciendo la guerra. Pero en realidad hay un congreso de mujeres que se está generalizando una autonomía de mujeres en Rojava a través de tanto desde la justicia de las mujeres, desde la economía de mujeres, cultura de mujeres. Entonces, todo lo que hacen realmente la autonomía se convierte en una autonomía de mujeres, y así como se puede ser una autonomía democrática para todos los pueblos. Porque en todo largo, a lo largo de la historia de la construcción del patriarcado en Medio Oriente, tanto desde los sumerios, que donde las mujeres kurdas abordan, y desde ahí como con esa fuerza se organizan, desde 92 están organizadas como un movimiento autónomo, un movimiento propio como para las mujeres y por las mujeres. Entonces eso se trajo como ser como dirigentes a esa revolución de Rojava. Porque en la historia, cuando analizan las kurdas, que estamos diciendo justo, todas las historias, como había como muchas revoluciones, pero siempre se quedó el cuestión de la mujer, cuestión de la liberación de mujer, uh-huh. Que se fue dejando después de la revolución. Pero después de la revolución no se fue generando ninguna libertad para las mujeres. Y hoy en día, con esta conciencia, pues las mujeres están participando a la revolución al momento. No es como de un proceso después que construyen como algo, un poder, y después las mujeres, quizás los hombres que vengan a dar como libertad a las mujeres. Las mujeres, como están decididas que la libertad que le pertenece, ellas van a construir. Entonces, la autonomía, entonces, en ese sentido, es la liberación de las mujeres. Así lo definen y así participan. En este sentido, cuando estamos hablando sobre esa economía social, pues las mujeres, por ejemplo, le participan a la economía, construcción de toda economía social, desde las cooperativas, comunas y todos otros lugares, pero al mismo tiempo se construyen su economía propia. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, hay cooperativas, comunas de mujeres que solo trabajan para construir la economía social de mujeres.
y le llaman economía de mujeres. Por ejemplo, las tierras comunales, 60% pertenece a la sociedad, que es donde las mujeres también están, ¿no? Pero 40% de las tierras solo pertenecen a las mujeres. Es decir, las mujeres, ¿qué quieren hacer como cuando decimos la economía? Entonces, a mí, pues la observación que he hecho ahí a través de las cooperativas de las mujeres que trabajé con ellas, pues vi que pues ellas están cambiando el sentido de la economía. Uh-huh. Es decir, economía ya no tiene que ver simplemente con los cuentos financieros y de dinero, más bien como con la organización de la vida. Entonces, las mujeres están como cambiando las formas de producción, es de los sentidos y la organización de, por ejemplo, los mercados. Uh-huh. Entonces, las mujeres están entrando a todos lados con su decisión, con su forma de hacer, y también están aprendiendo cómo hacer como mujeres, porque también hemos aprendido como las mujeres existir en esa economía convencional es como de como hombres, ¿no? Es decir, que si tenemos un salario, entonces todos somos libres. Pero las mujeres de ahí dicen que no, tener salario no es suficiente. Tener autodeterminación es lo importante, tener los espacios que donde podemos reír, donde podemos hablar, donde podemos también trabajar con alegría, ¿no? Entonces, en este sentido, la economía se convierte en otra cosa, que convierte la organización de la vida. Se hacen actividades que, por ejemplo, hay una discusión pues grande, ¿no? Histórica, que es la de remuneración del trabajo doméstico. Uh-huh. Entonces, Rojava, las mujeres ahí se piensan distinto. Dicen, pues, ¿por qué vamos a luchar para remuneración del trabajo doméstico? El trabajo doméstico es un trabajo de cuidado por la comunidad, por la familia, por también bienestar de todos. Está mal que solo hacen las mujeres, pero remunerar, pues, no es la solución. Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, cooperativizamos entonces, colectivizamos entonces. O como creamos que esos trabajos no sean ajenos, que sean como, pues, parte de nuestra vida, no solo de las de mujeres, que sean de niños, que sean de los hombres, y que ahí como generan una economía así. Entonces, por eso, cooperativas de mujeres eran muy distintos que, por ejemplo, cooperativas de lo mixto, ¿no? No hay uh-huh. cooperativas de hombres, uh-huh. hay cooperativas mixtas y de mujeres. Entonces, en ese sentido, yo creo que las mujeres lo que están haciendo, para tal vez por ese programa también es importante a rescatar, pues uh-huh. están cambiando el sentido de economía. Economía se convierte, pues, un sentido de vida real. Uh-huh. Y mira, ya no nos queda tantísimo tiempo en este bloque, pero ya nos hablaste mucho de la construcción de la autonomía, de esta otra forma de concebir la economía, pero también en términos políticos hay una participación distinta que creo que es importante que se conozca en México y en América Latina. Alguna vez en tu libro nos comentabas esto, por ejemplo, de las asambleas, ¿no? O sea, que siempre tiene que hablar primero una mujer, ¿no? ¿Algún gesto de estos que nos puedas comentar antes de ir a la pausa? Sí, claro. Es la, por ejemplo, las asambleas donde, digamos, el pueblo se junta para discutir, ¿no? Y si vemos como cualquier asamblea que se hace a nivel popular en cualquier parte del mundo, uh-huh. pues es la misma actividad. Gente se junta y se aborde un tema. Mayoritariamente son problemas, son cuestiones que tienen que resolver. Pero en Rojava algo que se hace distinto, no es que simplemente vengamos ahí y sentamos y que votamos, más bien como que participamos realmente. Y vemos que, por ejemplo, en las asambleas, en generalmente las mujeres están, pero no hablan. No se dan opiniones o no insisten, digamos, para hacer como determinante en las decisiones. Y pues eso porque pues es la forma que aprendemos, ¿no? Uh-huh. Como en nivel social. Y entonces en Rusia lo que hacen, pues sí, entonces si vamos a abordar un tema, primero que las mujeres pues dan opiniones sobre eso. Entonces, primero cuando las mujeres dan, entonces la discusión se gira en otras cosas. Es decir, por ejemplo, una asamblea de una cooperativa, si abordan las mujeres, empiezan a hablar del cuidado del espacio, cómo sea la comida, cómo es el cuidado de todos esos lugares. Pero si se abordan los hombres, empiezan a hablar de cuánto ganamos, etc. Entonces, para romper a esas dinámicas tradicionales, pues hacemos pues unas como
cosas así. Pero lo importante es la participación de las mujeres en las asambleas. Siempre es una participación colectiva, porque las mujeres previamente se hacen sus asambleas. Uh-huh. Entonces vienen con una decisión colectiva y defienden esa decisión colectiva, y que pues en la asamblea general pues que se da espacio para que ellas puedan existir como un cuerpo colectivo. O sea, que también cambia el asunto de los liderazgos, digamos. Claro, claro. Por ejemplo, todas las asambleas o todos los espacios tienen que estar presentados como con co-vocerías. Es decir, si a ningún espacio no está representado por los hombres. Siempre representado con una mujer, con un hombre, ¿no? Y también ahí como que hay otras cosas que en Rusia lo hacen. Tiene que ser, por ejemplo, árabe, kurdo, como la de sentido, o como cristiano musulmano, entonces sentidos de otros, como diferencias que nos separan, que pues que sean como representado, digamos, en nivel de liderazgo. Pero al mismo tiempo, como justo como las mujeres en su espacio se organizan propiamente, es decir, solas, entonces eso lo que hace, justo como en lugares que se van representando a la organización de las mujeres, es que vemos una mujer, pero atrás hay como muchas mujeres, uh-huh, que de esa, ¿no? Entonces, en caso de los hombres a veces no es así, ¿no? Participación se queda muy individual. Entonces, esa de la, digamos, la participación más de 50% que de las mujeres que hoy logran en Rojava, pues cambia, digamos, todos los espacios. El espacio se convierte en un espacio femenino, las discusiones se convierten más femeninas, las preocupaciones también, ¿no? Preocupaciones para nosotros es muy importante. ¿Qué vamos a discutir? ¿Si vamos a discutir dinero o vamos a discutir el cuidado? Eso es la parte importante para las mujeres. Muy bien. Bien, pues vamos a una última pausa. Les recordamos, pueden ver toda la información en pantalla sobre las redes sociales y demás. Y volvemos en un momento. El espacio geográfico kurdo abarca una vasta región del sur y el este de Turquía, el noreste de Irak, el norte y el este de Siria y el oeste de Irán. Desde el siglo XII aparece en distintos textos una región administrativa llamada Kurdistán. En el siglo XIV se fundó el Imperio Otomano, alcanzando su apogeo en el siglo XVI. A partir de ese siglo, los kurdos se instalaron en la zona fronteriza entre los imperios persa y otomano. Se organizaron entonces en principados o emiratos y debían lealtad a uno de los dos imperios. En 1514 ambos imperios se enfrentaron, resultando victoriosos los otomanos, apoyados por los kurdos, con lo que reciben en agradecimiento una amplia autonomía financiera, jurídica, militar y administrativa. Sin embargo, a partir del siglo XIX, el Imperio Otomano se vio desafiado por el auge de los nacionalismos, sobre todo griego y árabe, pero también por Rusia, en busca de salir a los mares cálidos, y por las potencias occidentales que pretendían desmembrarlo. Es por ello que de 1839 a 1876 los sultanes otomanos multiplicaron las reformas para modernizar el imperio, lo que implicó cierta centralización que redundó en la reducción o pérdida de la autonomía de las y los kurdos. Desde entonces estallaron numerosas revueltas kurdas, algunas de ellas con carácter transfronterizo. Es por ello que el tribalismo kurdo se convirtió en un modo de resistencia contra el imperio, aunque desde el poder se jugó con las rivalidades entre las tribus. Algunas de ellas fueron utilizadas para contrarrestar las amenazas persas y rusas, formando regimientos de caballería, mismos que se hicieron tristemente célebres por reprimir el levantamiento armenio de 1894 y por participar intensamente en el genocidio armenio de 1915. Esto con motivaciones anticristianas y por el deseo de apoderarse de tierras de las y los armenios. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, en la que el Imperio Otomano fue derrotado y desmembrado, potencias como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos establecieron zonas de influencia y reparto político para preservar sus intereses estratégicos y económicos. A pesar de que también se previó la creación de un estado kurdo y uno armenio, un oficial turco al mando de un ejército en Anatolia Oriental, Mustafa Kemal, quien ulteriormente sería conocido como Atatürk, rechazó el tratado y prosiguió la guerra e impuso el Tratado de Lausana.
Con ello, Turquía obtuvo las dimensiones aproximadas de sus fronteras actuales. Los estados kurdo y armenio desaparecieron y los kurdos se vieron divididos en 4 estados, uno antiguo, Persia, y 3 nuevos, uno turco y 2 árabes, Irak y Siria. A partir de entonces, los derechos del pueblo kurdo fueron negados en todas partes por los nacionalismos persa, turco y árabe. Frente a las políticas nacionalistas, a menudo opuestas, de los estados en los que están separados, teniendo que jugar con las potencias mundiales que a menudo les instrumentalizan y, quizá lo más grave, sus propias divisiones en torno a la independencia, el federalismo o la orientación económica, el futuro del pueblo kurdo sigue abierto. Sigue teniendo valor el viejo proverbio del mayor pueblo del mundo sin estado. El pueblo kurdo no tiene otros amigos que las montañas. Bien, pues ya estamos de vuelta en este último segmento del programa Momento Económico, que hemos dedicado el día de hoy a el tema de la economía y guerra, la relación entre economía y guerra, y específicamente hemos hablado sobre un contexto sumamente complejo, pero que por supuesto ha cobrado muchísima importancia en los últimos años, que es, por un lado, digamos, todo el contexto bélico que hay en Medio Oriente y específicamente en el caso de Kurdistán o del pueblo kurdo, aprovechando la visita de la doctora Azize Aslan. Entonces, para cerrar, bueno, primero que todo, les recomendamos ampliamente la lectura de su libro Economía Anticapitalista en Rojava. Para quien algunas de las cosas que hemos platicado quizá necesitan mayor profundidad, lo pueden revisar en este texto. Y para finalizar, pues yo te quiero preguntar, Azize, en síntesis, en la actualidad, ¿qué es lo que se está jugando en este conflicto en el que tiene participación, por supuesto, el pueblo kurdo, pero en términos regionales y en otras escalas? O sea, ¿qué es lo que se está definiendo en esa porción del planeta? Pues yo creo que está lo que está definiendo el pueblo kurdo y toda la experiencia de Rojava es la de la libertad, de el sentido de libertad en Medio Oriente, porque también está todo eso, lo que hemos hablado, son para el pueblo kurdo, es un proceso de la liberación. Entonces, mientras que los países están buscando sus intereses, pues el pueblo está se organizando, se está tratando de colectivizar a su vida y desde ahí lo que genera a su autodeterminación como los pueblos sin estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más importante es, por ejemplo, la posición de las mujeres que está cambiando en Medio Oriente. Hoy en día, no solo por Medio Oriente, también las mujeres kurdas están, digamos, dando un ejemplo para todo el mundo, que las mujeres sí están organizadas y sí están sujetos de la vida, pues que se cambian los espacios. Y finalmente, así sé algo que quieras, o con lo que quieras cerrar, compartirle al auditorio sobre todo lo que nos has estado platicando. Pues antes de nada, pues quiero agradecer, dar ese espacio y hablar de Rojava y de los kurdos. Es muy importante, es todo lo que están haciendo, pero es toda la autonomía de Rojava y la revolución de Rojava también necesita una solidaridad internacional, una defensa internacional, porque todos los países que buscan sus intereses, pues único interés del pueblo es la liberación, como les conté. Entonces, y esa liberación necesita apoyo, solidaridad de otros pueblos. Entonces, desde aquí aprovecho a pedir el apoyo de solidaridad de los pueblos mexicanos. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues con eso estaríamos finalizando la emisión del día de hoy. Les agradecemos muchísimo por la atención, por la escucha. Insistir en, bueno, seguir, por supuesto, el trabajo de la doctora Azize Aslan. Y pues les agradecemos de nuevo. Muchas gracias.